Hola, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Hola, hola. Hola Lick, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo está? Bien, Bienvenida. gracias. Acá Ya iniciando la lo... semana. ¿Y usted qué tal? Excelente, igual, gracias a Dios, pues ahí arrancando la semana, esperando con ansias verlos, ya me hacían falta. Ya me Aquí hacían estamos ya falta. preparados. Muy bien, vamos a esperar un par de minutitos mientras se incorporan los demás. Muy bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos nuevamente, pues en honor al tiempo y también que ya vimos que no nos alcanza el tiempo. Vamos a tratar de comenzar puntualitos, agradecerles nuevamente verlos acá conectados. Ya teníamos varios días que no nos veíamos. Por ahí recordándoles que coloquemos nuestro nombrecito, recién vamos ingresando para que nos quede ahí registro, ¿verdad? Así que bienvenidos y bienvenidas. De verdad que, como les mencionaba, ya me hacía falta verlos. Sé que tuvimos fin de semana largo, algunos, otros creo que tuvimos que trabajar, así que quiero verlos. Si podemos abrir nuestras camaritas, las abrimos. Y que comencemos. Así que nuevamente buenas noches. Y me gustaría que arrancáramos con la dinámica de siempre, que es recordando lo aprendido. Así que esta semana vamos a recordar en general lo que hemos aprendido como tal. Así que sí me gustaría que pues un par de personitas nos cuenten qué recuerdan de lo aprendido la jornada anterior, o perdón, de la semana pasada, todo lo que aprendimos y cómo van esos avances, y a partir de ahí vamos a retomar ya la siguiente sección, que es la sección 2, ya cuando hablamos de herramientas digitales. Así que dos o tres participaciones que quieran iniciar recordando lo aprendido, que nos compartan qué ha sido lo interesante, qué les ha llamado la atención, qué para ustedes es sumamente nuevo o de lo que hemos conversado durante las jornadas, qué para usted ahora se convirtió en algo sumamente nuevo. Así que las y los escucho. ¿Con quién iniciamos? ¿Con quién iniciamos? Sin pena, abra su micrófono.
Ver quién. ¿Quién quiere comenzar? Veamos, voluntarias o voluntarios. Héctor, ¿quisiera iniciar usted? Buenas Ah, noches. buenas noches, Susana. Ya tenemos la primera voluntaria. Solo decir algo, ¿verdad? Creo que y en mi trabajo que lo estoy poniendo en práctica me ha ayudado es con respecto al buyer persona. Quizás los anuncios y toda esa publicidad que tirábamos así era como de forma genérica, pero esto me ha dado un parámetro a mí para ver realmente enfocarme cuál es mi mercado, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas es el que yo estoy buscando? Y pues cómo ir creando yo esa publicidad para que les llame la atención. Y eso enlazado juntamente con la tarea que nos había dejado, que era ver cuál era la generación, ¿verdad? A la que estaba dirigida o a la que tengo que dirigir mi mercado. Entonces, esa parte de todo lo que hemos visto, que es algo que me está ayudando a nivel personal, ¿verdad? En mi trabajo, por alguna de las funciones que yo hago ahí. Eso, ¿verdad? Y también puedes conocer un poquito más del concepto de marketing digital, que son herramientas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros como a conocer los medios, ¿verdad? Que existen donde nosotros podemos publicar y pues como atraer a esos clientes, ¿verdad? Esas personas que estamos buscando, ir creando también pues nuestras demandas, ¿verdad? Focalizándonos siempre, bueno, considerando siempre el producto que estamos ofreciendo y cuáles son los beneficios que nosotros estamos ofreciendo también a nuestros clientes. Entonces, a nivel personal, pues estas dos cositas, pues me han ayudado, me están ayudando y pues me han llamado la atención, ¿verdad? Dentro de todo lo que hemos visto. Muy Y bien. estaba viendo algunas de las explicaciones también, pues conocer cuáles son como las redes sociales que están como clasificadas por niveles en base a los seguidores que tal vez han alcanzado, ¿verdad? Así Entonces, eso es. también me da a mí un parámetro por dónde puedo guiarme. Usted toca un punto bien importante, gracias Susana. Usted toca un punto bien importante y es en el que de alguna manera le hice énfasis la semana pasada, es que, y esa era la razón por la cual había que hacer la actividad de definir y de identificar cuáles son esas generaciones que existen. Conociendo ya la generación, a nosotros se nos facilita decir qué red social es en la que en realidad necesito o en la que voy a trabajar. Con esto usted se da garantía que los productos o servicios que usted está queriendo hacer llegar a sus consumidores o a sus clientes lleguen directamente a ellos. Era lo que decíamos, ¿verdad? A lo mejor para Susana o para Nubia o para Héctor, la estrategia esté focalizada en hacerlo en Facebook y de pronto su target o su buyer persona no está en Facebook, está en Instagram. Entonces, eso era una de las razones por las cuales nosotros tenemos que tener claro y cabe destacar que definir un buyer persona, definir qué red social voy a utilizar, no es una tarea que vamos a las primeras de cambio vamos a lograr. Entonces, por eso hablábamos que, y se recuerdan que en la última jornada que tuvimos el día jueves solo vimos un slide. Vimos una tan sola diapositiva que era prácticamente el todo del por qué definir y el por qué de la importancia de tener claridad hacia dónde voy. Es decir, que muchas veces hemos escuchado que nos hablan de marketing y creemos que marketing es ir a publicar, eso es hacerlo una publicación más. Sin embargo, ustedes que están en sus organizaciones tienen claro hacia dónde quieren llegar, las cuales, si yo voy a hacer una publicación, por ejemplo, de post-it, de lo que se me ocurre ahorita, si yo quiero posicionar este tipo de post-it, yo debo de saber en qué red social lo voy a promocionar, debo de saber qué voy a hacer para promocionar este post-it y que este post-it, el objetivo que yo voy a crear para posicionar este tipo de notitas adhesivas, esté alineada
a las diferentes estrategias a las que nos debemos. De pronto la estrategia que usted está buscando es posicionamiento de marca, o a lo mejor lo que usted está buscando es aumentar sus ventas. Entonces, si usted tiene claro que lo que usted está buscando es aumentar ventas, a usted se le va a facilitar definir su objetivo con un método que algunos conocemos, que es el método SMART, que decimos que el objetivo debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe de ser a tiempo o en un tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros definimos que nuestra estrategia está enfocada bajo el método SMART, a usted se le va a facilitar, claro, como les menciono, no es que vamos a hacerlo y a las primeras de cambio yo voy a obtener los resultados. ¿Se recuerdan que decíamos también que esto es prueba y error y ese aprendizaje constante es el que nosotros nos va a ir haciendo? Claro, a medida de lo posible, los que ya tenemos un poquito más de trabajar las redes sociales, que ya conocemos el segmento con el que nos dirigimos, ya conocemos al público con el que nos debemos, a usted se le va a hacer más fácil definir ese buyer persona, definir un objetivo, la estrategia como tal, qué red social va a utilizar. Y yo sé que en algún momento ustedes ya van pensando que si, seguimos con el ejemplo de los post-it, que si yo quiero que este tipo de notitas lo usen las personas que, imagínense que, vamos a hacerlo así como más enfocado. Imagínense que este tipo de notitas, nosotros quisiéramos que lo utilizaran, por ejemplo, en la zapatería. ¿Qué podría... ¿Qué tanto me podría servir este post-it en una zapatería? Pues con esto yo llevo, por ejemplo, puedo hacer anotaciones de diversa información. Podría ser que puedo, estamos así como creando una estrategia no definida, ¿verdad? Sino que la posibilidad de qué quiero lograr. A lo mejor no me funcione ahí, pero quizás en una estación de servicio, una gasolinera, algunos vemos que cuando pedimos una factura, el muchacho se anota en la mano. A lo mejor yo puedo promocionar este post-it y mi target está dirigido a aquellas personas que trabajan en estación de servicio. Por poner un ejemplo, claro, cuando ya nosotros tenemos a nivel macro una estrategia, tenemos que pensar que la estrategia que estoy definiendo, tiene que abarcar diferentes públicos, ¿verdad? Pero ahí también va a depender hacia dónde la estoy dirigiendo. Entonces, la estrategia que a lo mejor le pueda funcionar a Evelyn, no le va a funcionar a Eduardo, y no es porque las estrategias sean malas, va a ser porque va a estar de acuerdo a las necesidades que tiene su empresa o su establecimiento. Entonces, es básicamente eso hacia dónde nos lleva poder tener claridad de lo que nosotros estamos queriendo definir. Muy bien. Hoy vamos a iniciar ya con la sección 2, que es la sección de herramientas digitales. Para eso quiero que definamos qué consideramos que son las herramientas digitales. Una participación que no sea Susana, para que nos pueda, la última persona que ha escrito en el chat va a ser la persona que nos va a comentar qué considera que son las herramientas digitales. Por ahí quiero ver. Tenemos a Redoble de Tambores, a Manuel Omar Ayala Hernández. Manuel, lo escuchamos. Manuel. Manuel, ¿se encuentra por ahí? Manuel. Hola, Manuel. Bueno, en lo que abre su micrófono, le vamos a dar la oportunidad a Jennifer. Jennifer, ¿qué es para usted las herramientas digitales? Jennifer, estamos por acá. Jennifer.
Dios mío, Jenny. Ah, okay, vamos, Carla, ¿verdad? Carmen. Evelyn, Carmen, ay, Dios mío, como solo me ha dejado el apellido, y yo, me prometo aprenderme tres nombres al final del curso, ya me puedo varios. Cuéntenos. Bueno, para mí, las herramientas son todo aquello que nos facilita comunicar. Todo aquello que nos facilita comunicar. Muy bien. O llevar el mensaje que nosotros queremos transmitir, Ok. ¿verdad? O Que sea, nos por ejemplo, facilita. podría ser una red social, podría ser, puede ser la radio, la televisión, flyers, todo ese tipo de, para mí esas son Muy las bien. herramientas. Muy bien. Muy bien, estamos hablando de herramientas, más no del canal, ¿verdad? Que eso hay que tener bien definido, que el canal es el medio que hago para llegar, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro en eso. Bien, una participación más. Vamos a ver. Marta, Marta, ¿está por allí? Ahora Marta. sí estoy, licenciada. Vaya Marta, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta semana? Cuéntenos. ¿Qué Bien, para trabajando, usted? trabajando. Todavía. Todavía, pero aquí A estamos más o ver, menos. pero ¿puede contestar ahorita? Sí. Ah, vaya, cuéntenos, ¿qué es para usted las herramientas digitales? Bueno, es como todos los medios que hoy tenemos de comunicación, ¿verdad? Porque en sí el marketing digital en eso se basa. En las redes de comunicación que tenemos, como Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra red social. Muy bien, ya que gracias, ya que hemos hecho énfasis en redes sociales, a mí ahorita les cuento, se me acaba de olvidar todo y ustedes me van a ayudar, me van a ayudar. A ver, ¿alguien sabe exactamente para qué sirve Facebook o qué opciones de publicaciones tenemos en Facebook? A mí se me ha olvidado, no quiero que ustedes me ayuden ahora. ¿Me ayudan? Muy bien. A ver, ¿qué es Facebook? ¿Para qué nos sirve Facebook? ¿Eh? ¿Qué? Se supone que para socializar, ¿no? Para socializar, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Qué podemos hacer en Facebook? Hacer Podemos hacer marketing. Marketing, muy bien. Podemos hacer publicaciones, reels. Podemos, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Se puede Videos. compartir, sí, se puede compartir contenido, imágenes, videos. Largos y Grupos de cortos. venta o de cualquier También. otro tipo. Grupos. Muy También bien. tenemos la herramienta del Marketplace en Facebook, pautas El digitales. marketplace, pautas digitales, tenemos la fanpage, tenemos un mundo de cosas. ¿Instagram qué hace? Miren que como les digo, a mí se me ha olvidado todo ahora. ¿Qué hace Instagram? Es una dinámica para que ustedes participen. No es que se me ha olvidado. Instagram siento yo que más que todo se enfoca en la parte estética, en la parte comercial, en la parte estética del negocio. Es más enfocado como a la fotografía, capturar momentos. Si nos vamos a un perfil de Facebook de una empresa, es más informativa. Y si nos vamos a un perfil de Instagram, es más enfocada en la estética del producto o el servicio. Muy bien. ¿Y Pinterest, para qué nos sirve o qué tenemos en Pinterest? Gracias, Adrianita. Pinterest. ¿Quiénes usan Pinterest? No les va a quedar de tarea. Adriana, cuéntenos. ¿Para qué y Pinterest. qué funciones tiene Pinterest? Bueno, yo lo ocupo bastante porque me ayuda a dar ideas en cuanto a decoración, ideas, infinidad de ideas para todo, hacks, para usar en el día a día. En sí, siento yo más que todo lo voy enfocando como para decoración de casa.
Y eso. Muy bien, muy bien. ¿Quién más tenía levantada la mano? Carmen. Carmen creo que tenía levantada la mano. ¿No? Okay. Sí, sí. Okay. No, que también aparte que sirve como una guía, digamos, como para hacer creaciones de cosas. También sirve como una tienda, o sea, porque también uno puede promover ahí su diseño o su producto. Muy bien. Podemos promover, ¿verdad? Y entonces, LinkedIn y Twitter, ¿qué funciones tienen? ¿Qué funciones? ¿Quién usa LinkedIn? ¿Quién me levantó la manito? ¿Quién usa LinkedIn? ¿Quién me levantó la manita? LinkedIn, más que todo, es una plataforma de red laboral que enlaza los diferentes perfiles, pues, como la oferta ante la demanda que tienen las empresas. Muy bien. ¿Y Twitter, entonces? Y ya les voy a decir por qué les estoy haciendo estas preguntas. ¿Y Twitter? ¿Twitter? Bueno, les voy a dar con Twitter. Ya me acordé de Twitter. En Twitter podemos publicar fotografías, videos, podemos publicar pensamientos, podemos publicar frases cortas con una cierta cantidad de caracteres. Todas las redes sociales de las que hemos hablado tienen diferentes similitudes. Sin embargo, el público que utiliza o el target que utiliza Facebook no es el mismo, o probablemente sí sea el mismo, pero va a tener un enfoque ya bien definido. Pero en el caso, que lo común es que no es el mismo público, en el caso de, un ejemplo, LinkedIn, este último que mencionábamos, LinkedIn o LinkedIn de cariño también, como le decimos a la red social, es una red social que sirve, ya lo decía Héctor, es una red social más profesional, donde se ve la oferta y la demanda. Pero ya lo veíamos a nivel de las relaciones de networking o esas relaciones de trabajo, donde vemos consultorías, proyectos, empleos, etc. Entonces, está más enfocada. No vemos una red donde vemos productos. Claro, si vamos a ver diferentes servicios, porque en LinkedIn usted puede encontrar, si usted se dedica, por ejemplo, a dar clases, a consultorías, capacitaciones, etcétera, en LinkedIn usted perfectamente va a poder publicar que va a dar una capacitación, que está en un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, en Facebook, retomando el caso de LinkedIn, antes de pasar a Facebook, en LinkedIn podemos encontrar una diversidad de generaciones dentro de esta red social en la cual, si bien es cierto, decimos, es que LinkedIn lo usa más que todo tales y tales personas. Sí, pero una persona de 18 años, si tiene enfocado qué es lo que está buscando profesionalmente hablando, lo va a encontrar ahí. Pero una persona de 18 años que no esté enfocado lo que está buscando y está más enfocado en me voy a tomar una foto, quiero que me vean bien, quiero que vean que mi vida es perfecta, etcétera, va a irse a Instagram, ¿verdad? Que es lo que regularmente vemos en Instagram, y vemos que hay una tendencia a la perfección tomada en una imagen, y no es que esté malo. Sin embargo, si nosotros tenemos una línea directa hacia donde queremos llevar el negocio, la empresa, nuestro emprendimiento o nuestras acciones laborales, difícilmente nos podamos enfocar si usted no tiene claridad. Porque imagínense que como lo que usted ve es que hay una publicación X y usted trata de imitar. Sin embargo, aún estando dentro de Instagram, no quiere decir que usted no va a crear una estrategia para posicionar un producto o servicio. Entonces, la importancia de conocer para qué sirve cada una de ellas nos lleva a la siguiente parte, o nos retoma más bien de lo que ya hemos hablado. Cuando hablábamos del buyer, ya hablábamos de la definición de las generaciones. Ahora que hablamos de qué red social, y dentro de esa red social,
¿cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde yo creo ya una estrategia para el posicionamiento de un producto o servicio. Entonces, si se fijan, esto viene siendo una secuencia lógica en la cual usted viene paso a paso hasta lograr un objetivo en particular, que en este caso sería tener su propia estrategia de marketing digital. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de herramientas digitales, nos menciona el concepto que dice que son herramientas o software que nos permiten la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. Si lo vimos, y era precisamente por eso el ejemplo, si mi target está en Facebook, por ejemplo, ¿qué opciones tengo para dar a conocer mi estrategia? Ah, mi estrategia, yo la puedo dar a conocer, por ejemplo, mi idea es posicionar los posts. Sencillamente, lo puedo hacer a través de un podcast, lo puedo hacer a través de un storytelling, lo puedo hacer a través de un reel, porque ya lo vimos, lo puedo hacer a través de una publicación, de un video corto, de un live. Y ahí va a depender de qué. Pero recordemos que, por ejemplo, si yo quiero crear una estrategia de posicionamiento, un live o una historia no va a ser funcional. Y la herramienta ahí está. Claro, si lo que usted quiere es generar, capturar la atención, por ejemplo, en la actualidad hemos visto que han venido muchas empresas que tienen que traen peluches y cosas de China y todo eso. No voy a decir marcas porque me imagino que ustedes han de saber cuáles son. Ellos tienen su propia estrategia. Ah, ¿cuál es la estrategia que ellos implementan? Bueno, pues lo están haciendo a través de sus redes sociales, en la cual de alguna manera generan una publicación. Pero yo los invito, y de hecho vamos a hacer el ejercicio. Yo los invito en este momento que busquemos, por ejemplo, Simi, Mumuso, ¿y cuál es el otro? Se me olvidó el otro. Bueno, busquemos esos dos. Si ustedes se fijan, y busque no solo en Facebook, busque también en Instagram. Lo mismo que publican en Facebook, lo mismo vienen a publicar en Instagram. Entonces, eso no lo podemos llamar como estrategia. No podríamos llamar, a lo mejor le resulte, sí, a lo mejor le resulte, pero no podríamos llamar que esto es una estrategia clara para el posicionamiento de un producto o servicio. Entonces ahí es precisamente donde tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿a mí de qué me sirve ver en la historia de X empresa? Y si los tengo agregado en Instagram, voy a ver lo mismo. Entonces le hago la pregunta. ¿Será que esta publicación va a generar interés? No, porque no hay nada nuevo. Y nuestro cliente lo que anda buscando es qué le estoy ofreciendo de nuevo. Entonces, el objetivo de las herramientas digitales es que nos ayuden a optimizar tanto nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, y de esta manera poder obtener los mejores resultados en un corto tiempo. Entonces, si se fijan, y lo hablábamos la semana pasada, que estas herramientas lo que buscan es precisamente eso. Y ya cuando nosotros hablamos de qué tipo de herramientas existen, podemos observar que tenemos una diversidad de herramientas, entre las cuales tenemos, por ejemplo, las herramientas que generan un comercio electrónico, las especializadas, las sociales, las educativas, y las cuales nos llevan a que en el caso de las educativas, se enfocan directamente a diversas situaciones o experiencias en las que se pueda vivir una, valga la redundancia, una experiencia en la cual pueda salirse del enfoque o sustituir el proceso de educación tradicional. Si nosotros estuviéramos ahorita en un salón de clases, muchos de nosotros estuviéramos o le estamos preguntando al compañero, o estamos que queremos pedir la palabra. Sin embargo, acá
estamos tratando de que la dinámica en la cual nosotros podamos participar sea amena y que usted tenga una nueva experiencia. Porque si usted anteriormente ha tenido una experiencia donde usted solo escucha, solo es receptor y no emisor, la comunicación que estamos teniendo al final se vuelve bilateral, unilateral, perdón, y usted solo se vuelve receptor. Entonces, si nosotros queremos aprender y tener esa experiencia de aprendizaje, va a ser necesario que usted pueda compartir, preguntar, indagar, mire, no entendí esto, nos lo puede mencionar con un ejemplo, etcétera. Y esta vivencia nos la ha facilitado una herramienta digital. Tenemos las plataformas digitales, sociales, perdón, en las cuales comúnmente conocemos como redes sociales, que ya nos dimos cuenta que esto al final ya se vino a formar parte de nuestra vida. Pero esto no quiere decir que no podamos vivir sin redes sociales. Porque si yo les hago la pregunta y se la voy a hacer ahorita, ¿cuánto tiempo ha sido? Y vaya levantándome la manita, vaya abriendo el micrófono, cada uno o cada una, ¿cuánto tiempo ha sido el mayor tiempo que usted ha podido estar sin redes sociales? Empiezo con Adriana, así rapidito, un mes, dos meses, una semana, dos días, se me perdió el teléfono y me desesperé rapidito, ¿verdad? Así que comenzamos por Adriana. ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo que ha estado sin redes o como decimos, incomunicada, verdad? El mayor tiempo realmente a lo mucho mediodía. Y mediodía porque se me ha olvidado, he dejado el teléfono en la casa o una cuestión así, pero mediodía o si he estado en algún evento, hace poco estuve en un evento de Social Media Day. Bueno, fue el año pasado, fue como en noviembre, finales de noviembre, diciembre, no recuerdo, que como era un evento de estar ahí todo el día, realmente casi no estuve en redes sociales en todo el día, pero son como en ese tipo de excepciones. Ok, muy bien, gracias. Siguiente. Vamos, vamos. Héctor, ¿qué lo pueden nombrar? En mi caso, quizás... Pucha, que se me hace difícil porque de una u otra forma el WhatsApp siempre lo tengo a la mano por cuestiones de que en mi trabajo y como tengo gente a cargo se reportan conmigo los chicos, entonces quizás solamente cuando duermo en la noche pasaba desconectado de una red social. Ok, ok, gracias. Katherine, Susana, Mario, Marta, en ese orden vamos a ir. En mi caso lo mucho que he estado sin red social es un día nada más. Un día. Y eso es porque se me ha olvidado el teléfono en casa. Ok, muy bien. Gracias. Siguiente. Pues yo creo que pasé 3 días porque el teléfono se me olvidó y cuando se me olvida en la casa, yo no me regreso por él. Así que. Ok, muy bien. No, considera que no es algo indispensable, ¿verdad? A nivel personal, no. En mi trabajo, pues, estoy obligada a hacerlo, pero... Ok, ojo, aquí la pregunta va enfocada, imagínense cómo hemos llegado a un punto donde relacionamos, y cabe destacar que relacionamos el móvil con la red social, y la pregunta era, ¿la red social? ¿Cuánto tiempo hemos pasado? Entonces, a lo mejor puedo olvidar el teléfono, sí, pero en mi trabajo, pues eso es lo que hago y es diferente. Entonces, imagínense qué tan posicionado tenemos las redes sociales en nuestra mente que ya no relacionamos el dispositivo como tal, sino que lo relacionamos directamente a la red social. Y si yo le hago la pregunta, ¿será que solo en el teléfono puedo trabajar las redes sociales o una estrategia? Yo sé que me van a decir que no, porque no solo ahí. Entonces, bien interesante cómo hemos caído en una cuenta donde directa o indirectamente no nos hemos percatado
que relacionamos el dispositivo móvil con una red social. Entonces hay que tener así como bien enfocado cuando hablamos de redes sociales. Probablemente usted, ya lo decía Adriana, he pasado todo el día en un evento y no he tenido tiempo. Ah, pero porque el evento no le permitió. Sin embargo, si su trabajo está relacionado a las redes, lógicamente usted va a estar ahí todo el tiempo, a menos que usted no tenga nada que ver, pero yo sé que todos de alguna manera tienen muchísimo que ver con las redes y por eso es que la necesidad de estar en constante innovación. Entonces, sí era un detalle, ¿verdad? Así que retomando con las personas que me quedé, veamos cuánto tiempo hemos estado sin las redes sociales. ¿Quién seguía? Bueno, vamos a continuar con Mario, Manuel y quiero ver. Nubia y Alexander. Vaya, rapidito, ¿cuánto tiempo hemos pasado sin la red social? Hola, fíjese que, bueno, como dice usted, por el teléfono, sí, una vez, creo que un día, pero anteriormente, cuando no era como que tan de moda, creo que estaba Facebook nada más. Ahí sí me conectaba, digamos, de vez en cuando iba a un ciber o algo, pero ¿qué es? Te estoy hablando de unos, a los 5 días tal vez, pero no era como ahora, que es casi una necesidad. Casi una necesidad de acuerdo a donde usted está focalizado, ¿verdad? Si usted estuviera focalizado en algo que no tiene nada que ver con marketing, difícilmente va a estar pendiente de ello. Muy bien, ¿quién seguía? ¿Yo? No. Ok. hable, no se preocupe. Bueno, yo sí pasé una vez todo un fin de semana porque se me había algo, le pasaba el teléfono y casualmente se me arruinó un viernes y lo llevé a reparación, pero me dijeron por cuestión de tiempo, por los días y todo, que se tenía que quedar y me lo iban a entregar hasta la siguiente semana. Entonces... No vio redes. Ay, no vi. Ya la vi así como. Ok. Qué frustración. Sí, sí. Sí, creo okay. Que fue el fin de semana más largo que yo pude haber experimentado. Ok, interesante. Muy bien, es precisamente si usted depende de la red social para trabajar. Por ahí decía, creo que Héctor, no sé si lo mencionaba. Creo que sí, que decía que tenía personas a su cargo. Nuestro dispositivo móvil al final se vuelve indispensable para poder estar en constante comunicación. Si mi dispositivo móvil es donde yo veo mis redes sociales, porque mi negocio, el mayor comercio lo tengo a través de las redes, yo me voy a sentir así, como decía Nubia, frustrada, que no tengo el dispositivo, porque sé que no tener el dispositivo, no sé cuántos clientes se me están dejando ir y esos son posibles ventas. Entonces, en medida de lo posible, usted está en algo que no tiene relación a las redes, no lo va a sentir frustrante, pero en este caso, si yo dependo de las redes para poder posicionar o comercializar mis productos o servicios, sí será bien interesante la relación que nosotros vamos a hacer de nuestro trabajo versus nuestras redes. Entonces sí es bien importante. Ok, luego vamos con el comercio electrónico, que como herramienta digital, ¿verdad? Tenemos diversidad de herramientas, ya lo mencionaban ustedes, podemos tener una fanpage, podemos tener una marketplace, podemos encontrar diferentes tipos de tiendas virtuales, podemos encontrar una página web, lo podemos hacer a través de correo electrónico, etcétera. En este caso tenemos
dos tipos de modelos virtuales, ¿verdad? Que son business to business o negocios, negocio por negocio, ¿verdad? Y el otro, el business to consumer, o es el negocio versus o hacia la, hacia el consumidor. Entonces, cuando nuestro comercio está relacionado negocio por negocio, es importante cómo es nuestra estrategia de comercialización. Y esto lo podemos observar en dónde. A ver, ¿dónde lo podremos observar el business to business? ¿Dónde podemos observar el business to business? Que se da este modelo de comercio. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? ¿En qué red social lo vemos? Para ser así como más puntual, ¿en qué red social lo vemos? WhatsApp. Ok, WhatsApp es una business to business, lo podemos ver a través de las historias, lo puedes, ojo, acá lo vamos a ver si me tienen agregada y si yo tengo agregado a la persona, si no, no lo voy a ver. ¿Dónde más podría? Dejemos por ahí a WhatsApp ahorita. Dejémoslo por ahí, que no se nos vaya a ir. Ahí dejémoslo así amarradito, ahí cerca de nuestra mesita, nuestro escritorio. ¿Dónde más podemos ver el business to business? Facebook. Facebook. ¿A través de dónde, Marta? ¿O a través de qué? Facebook tiene una aplicación como asociada, ¿verdad? Y como una hermanita, se puede decir, en donde podemos crear nuestra propia página, dependiendo del rubro que tengamos, la personalizamos y le ponemos ahí, ¿verdad? Como cosas bien específicas que identifican negocios. Estamos hablando de Facebook Business. Sí. Estamos hablando de Facebook Business. Ok, acá estamos hablando... Y es muy, muy buena que tengamos en consideración el tema de Facebook Business porque nos ayuda a creación de páginas, poder medir, poder identificar, poder reconocer cuáles son los niveles de ventas, cómo lo estoy haciendo, etc. En el caso de Business to Business, es algo que podemos ver bien definido el tipo de comercio, el tipo de modelo, en la marketplace. Allí vemos este modelo, el B2B, que es el business to business, donde vemos que si publicamos algo, yo no estoy enfocada, y si no, los que hemos comprado en la marketplace, ¿a cuántos de ustedes le han preguntado si el producto llena las necesidades que usted tiene? ¿Cuántos hemos observado eso? ¿A cuántos nos han dicho, mire, estos zapatos que tengo le van a ayudar a que usted, después que salió del trabajo, usted se sienta sumamente descansado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿A cuántos de nosotros? Pues yo nunca. Ok. Tal vez no solo en Marketplace, sino que en otros lugares que le hacen ver la necesidad del producto. Y eso es lo que realmente nosotros estamos intentando, crear una necesidad. Podemos tener varios pares de zapatos, si ponemos el ejemplo del calzado, puede ser cómodo lo que tengamos, pero nos crean una necesidad de poder conseguir un zapato de vestir, para decir de que tal vez lo ocupas para ir al trabajo, una reunión, algo formal. Siempre es necesario tener un zapato de vestir en tu closet para tu vestimenta. Entonces te crea la necesidad, no simplemente en Marketplace, sino que en otras plataformas de venta. Es correcto. Entonces, sí, en este caso, cuando hablamos de la experiencia del consumidor o el negocio versus el consumidor, aquí ya estamos hablando del B2C, que es el business to consumer o el negocio versus el consumidor. ¿Por qué el negocio versus el consumidor? Ya Alexander nos decía, yo le estoy creando una necesidad a Mario
que tenga un zapato de vestir cómodo dentro de su closet para diferentes tipos de ocasiones. En cambio, vemos que, un zapato más, y lo podemos ver en cualquier X plataforma, donde son tenis y no hay aquello que nos diga, mira, lo importante es que tengas un tenis adecuado, o sea, que piensen en el consumidor, sino que está el modelo vender por vender y está el modelo de vender de acuerdo a la experiencia o la necesidad del consumidor. Entonces, acá en las herramientas de comercio podemos encontrar diferentes modelos en los cuales se nos apegan a nuestro contexto. Si en este caso lo que estoy buscando solo es dar a conocer y posicionar la marca, a lo mejor el modelo de posicionamiento de comercio electrónico me sirve el business to business. Pero si yo ya estoy focalizado en un producto en particular, la dinámica de posicionamiento o el tipo de comercio que voy a generar, ya no va a ser business to business, ya va a ser business to consumer, donde yo estoy generando esa necesidad. Entonces, aquí es donde usted, al conocer las diferentes herramientas, usted va a definir si lo que usted quiere es ahorita posicionar la marca o posicionar un producto, porque si solo quiero posicionar la marca, me voy bajo el modelo business to business, vender y vender. Si yo quiero ya posicionar un producto porque estoy generando una necesidad, entonces yo ya me voy al modelo de business to consumer. Entonces, si se fijan las herramientas digitales, y he hecho un poquito de énfasis en esto, porque yo sé que esta es la parte donde ustedes quieren tener claridad cómo voy a crear una estrategia la cual se adapte a mi contexto y a mis necesidades en mis entornos de trabajo. Por ejemplo, para Marta, en este momento, como ejemplo, ¿verdad? Aquí lo vamos a tomar como ejemplo, pueda que la estrategia sea business to consumer, pero para Mario, ahorita, lo que le interesa es generar una estrategia a través de una herramienta digital, en este caso, mi comercio electrónico, en la cual yo estoy haciendo business to business, posicionamiento. Entonces, es ahí donde nosotros, ya como expertos o como administradores de nuestras redes, debemos de tener ese análisis crítico en el cual usted pueda definir qué es lo que usted está buscando. Y esa es la importancia de conocer las diferentes herramientas digitales. Y luego tenemos las especializadas, ¿verdad? Aquellas que ya son definidas para crear, para satisfacer, una necesidad de un cierto grupo de usuarios. ¿Cuál podría ser esa? Podría ser LinkedIn, en la cual, pues, la necesidad que está cubriendo esa plataforma es, por ejemplo, para alguien de recursos humanos, donde está buscando personal para cubrir ciertas plazas, se le facilita poder captar talento humano. Entonces, si nos damos cuenta, las diferentes herramientas a través de redes sociales o plataformas especializadas se nos vuelven nuestros aliados estratégicos para el logro de esos objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿con qué cuento? Y a raíz de lo con lo que cuento, ¿qué puedo hacer? Porque yo sé que muchos de ustedes en sus organizaciones, de pronto la red social no sea la adecuada. Y digo no la adecuada porque no, a lo mejor no está nuestro target ahí. Y tenemos un Facebook, por ejemplo, y mi target no está en Facebook, está en TikTok, por ejemplo, o está en LinkedIn, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo poder lograr ese objetivo? Si yo estoy consciente que mi target o mi buyer persona está en Twitter, que en nuestro país es bien poco usual ver Twitter donde vemos productos o servicios, pues voy a crear una estrategia para lanzar mi página de Twitter y poder posicionar. Pero si yo ya tengo claro que
mi segmento o mi target está en una en la red de TikTok, entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento para poder crear un producto o servicio? Yo creo que les ponía el ejemplo el día que les puse el video de Rosalía, donde yo les decía, muchos de nosotros hemos visto comerciales sin saber que estábamos viendo un comercial. Usted vio de repente a fulana que habló que le dolía la cabeza o que le dio sueño o que tiene hambre y después salió con la publicidad de una hamburguesa, etc. Y usted al final obtuvo una publicación o una publicidad de una venta de hamburguesas a través de un storytelling o algunos que ya son directos, que estoy promocionando tal cosa. Entonces ahí va a depender de qué es lo que yo estoy buscando, qué estoy persiguiendo, cómo lo estoy persiguiendo y hacia dónde lo quiero llevar. Entonces, por eso la importancia que nosotros tengamos claro qué tipo de red, qué tipo de herramienta es la que, con la que contamos y qué tipo de estrategia puedo crear. Ok, las personas que no me han participado, quisiera escuchar con qué tipo de herramientas digitales en la actualidad cuentan. Dígase WhatsApp, dígase Facebook, dígase una fanpage, dígase un perfil de Instagram o una página de Instagram, etc. Entonces, sí quisiera tres personas voluntarias y la pregunta determinante, porque sí tengo una pregunta bien determinante en este sentido, y esto nos va a que nos vaya dejando de espacio para poder conversar el día de mañana. Y quiero que me digan cuándo fue la última publicación que hicieron, en qué red social y cuál fue el objetivo de hacer esa publicación. Así que tres personas voluntarias, tres personitas voluntarias. Rapidito. Hola, buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, Rodrigo. Cuénteme. Hola, hola. En relación al comercio electrónico, en énfasis en la B2B, hace poco estábamos en planes de renovar, valga la redundancia, los planes de la empresa. Entonces, uh-huh, últimamente todos los anuncios son de celulares y ofertas así de internet y todo eso, pero es en relación a empresas, únicamente uh-huh, empresas. Entonces esa es otra también manera que utilizan las compañías, en este caso de telefonía, en cuestión a Facebook o Instagram, que son anuncios que solo son en base a eso. Y con las especializadas, si no mal recuerdo, también está Te Coloco, que uno uh-huh, va poniendo como lo que uno es y una pequeña descripción y ya lo envía y ya después le queda como, le están cayendo como ofertas de otros. Muy bien. Y en el caso, Rodrigo, donde usted labora, ¿qué red social es la que más utiliza? ¿Y cuál fue la última publicación que usted recuerda haber visto? No es necesario que entremos a verla ahorita. ¿Cuál fue o cuál fue esa publicación? Si usted la publicó, se ha de acordar. Ok, en relación a lo que me comentaba de la red social que más utiliza la empresa es Facebook. De hecho, uh-huh, ahora cayó una llamada solicitando una cotización para... Uh-huh. Donde yo laboro es una constructora. Entonces cayó una llamada que querían un proyecto, ya nos empezaron a decir las especificaciones y así. Uh-huh. Y la última publicación que hice... fue que fui a un concierto y el objetivo era que se dieran cuenta que había ido al concierto. No, mi niño, aquí la pregunta sería de la página de nuestro trabajo. Fíjese, ¿cuál fue que la última publicación que hubo? Uh-huh. Ajá. Fíjese, uh-huh, que no recuerdo cuál, porque no manejo yo la página. Okay, pero bueno, me voy a dar la tarea de investigar cuál fue la última publicación. Ok, muy bien. Mario y luego Karen. La misma pregunta, ¿cuál es la red social que utilizan en su empresa? ¿Y cuál fue la última publicación que hicieron? Ya sea ustedes o la empresa, ¿verdad? Mario.
Buenas noches. Buenas noches. Ok, en mi empresa la que más utilizamos es Facebook y WhatsApp, porque, bueno, yo estoy a cargo de eso y tengo conectado el Facebook Business con el WhatsApp Business. Entonces, todos los mensajes, todas las preguntas de cotizaciones, todas las preguntas sobre precios de medicamentos, precios de alguna receta, yo las estoy contestando en todo el día, me caen al WhatsApp, me caen llamadas y ahí estoy. Y lo que más utilizo en mi empresa ahorita son las historias de WhatsApp y las historias de Facebook, okay, que son las que más tengo alcance. Ok, las que tienen más alcance. ¿Y la última publicación? La última publicación la hice el sábado. Sábado, ¿en dónde? Y esa fue en Facebook. Okay. Y esa fue Facebook, para dar a conocer el servicio de que tenemos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, que pueden preguntarnos a nuestro WhatsApp o a nuestro Messenger, para que, o sea, la gente conozca el servicio que tenemos. ¿Fue publicación o fue historia? Fue publicación. Muy bien. Y historia en el WhatsApp. Ok, bien. Eso es una muy buena herramienta que puede incorporar en el catálogo de WhatsApp Business. Por ejemplo, el tema de las preguntas o consultas. No sé si ya lo tiene agregado. Si no lo tiene, pues sería de considerar que eso sería una muy buena alternativa de tener. Muy bien. Karen, y vamos a ir cerrando porque ya se nos agotó el tiempo, jóvenes. Otra vez se nos fue volando el tiempo. Vamos a entrar más temprano para que nos abunde. Eso vamos a hacer. Muy bien, Karen, escuchamos. Sí, la última publicación fue referente a recordarle a los clientes de la promoción que tenemos activa. Uh-huh. Se aplicó para estado y se refrescó la publicación que ya teníamos. ¿Cuándo se hizo esa publicación? La iniciamos, valga la redundancia, al inicio de mes. Muy bien. Normalmente cuando son promociones activas para todo el mes, se realiza una vez, ¿verdad? Y se va monitoreando. Uh-huh. Si está dando resultados, los resultados que necesitábamos, y si nos va bien, pues la dejamos, ¿verdad? Solamente estamos refrescando y como retroalimentando a los clientes por medio de estados, ya sea de Facebook o también los estados de WhatsApp, ¿verdad? Muy bien. Ok, bien. Si nos damos cuenta, los que hemos compartido, no hay una constante comunicación con esos clientes. Esta semana o hoy les va a quedar la actividad, y si usan la nota, de investigar los horarios de publicación de cada red social o de las, por lo menos las principales redes sociales. Investigar horarios para publicar en redes sociales. Por ejemplo, usted me pone Facebook, las horas propicias para publicar, ejemplo de ello podría ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Instagram de 7 a 8 de la noche, etcétera. Así lo vamos a ir incorporando. Igual se lo voy a dejar en el foro en la sección 2. Para que usted lo agregue y le voy retroalimentando, porque no les he retroalimentado de la jornada, de la sección pasada. Así que jóvenes, de verdad, me encanta la participación y todo, pero en aras del tiempo y porque ya está el otro grupo en espera para la siguiente jornada, la siguiente clase, pues vamos a finalizar. Sin antes, quisiera escuchar una participación más de... ¿qué aprendió este día? Así, en sencillas palabras, ¿qué aprendió este día? ¿Qué se lleva? Eduardo. Muy bien, Eduardo. Gracias. Lo escuchamos. ¿Eduardo? ¿Eduardo? No sé si no tiene habilitado el micrófono. Sí lo tiene habilitado. Muy bien.
Bueno, por cuestiones de tiempo, le vamos a ceder la palabra a alguien más. ¿Alguien más? Quiero ver. ¿Kenia? ¿Kenia está por ahí? ¿O Nelson? Perdón, Néstor. Sí, aquí estoy. Ok, ¿la escuchamos, Karen? Kenia. Ah, Kenia, perdón. Ay, Cristo bendito. Es que quería ver si estaban despiertos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, en esta clase de esta noche aprendí sobre las herramientas digitales, que es un, bueno, son software que permite la ejecución de diversas acciones en un mismo lugar para satisfacer las necesidades de los clientes, y que las herramientas pues las encontramos en las distintas plataformas, que serían Facebook, Instagram, WhatsApp y LinkedIn, creo que fue la que dijo. Sí, y que nosotros podemos, en cada una de ellas podemos encontrar las maneras de las cuales nosotros podemos llamar la atención de nuestros clientes, pero que cada una es de distinta manera. Muy bien, bueno, pues ya nos llevamos un aprendizaje. Nos vemos el día de mañana puntualitos, así que descansen y yo me voy corriendo a la otra sala. Así que cuídense, feliz noche. Adiós, feliz noche. Feliz noche.